buena la ejecución. Se nota por ahí, bueno, pues la diferencia de tamaños en cuanto a estaturas, pues, entre Rommel y Jair. Pero a pesar de eso, muy pareja la ejecución. Vemos ahí cómo toman muy buena altura. Prácticamente igual es un poquito tocando antes el agua a Rommel que Jair, pero esto les representa calificaciones, ellos están muy contentos ahí, 8.5, 9. Y en la ejecución, de igual manera, 8.5, un 9 por ahí que se va en la posición al término de la primera ronda. Otra de las grandes desventajas, ni siquiera en el traje de baño deben venir las letras MEX. Nada que tenga que ver con México. Gran altura también por parte de Rommel y de Jair. Ahí Mayín aplaudiéndoles. No se le veía tan contenta, pero fue una buena ejecución por parte de sus clavadistas. Vemos ahí cómo toman la altura increíble que tomaron también los dos por encima de los 5 metros. Calificaciones de 9, 8.5 y en la sincronización 9 y 9.5 por ahí, 103.80. Y van a ascender en relación al término de la primera ronda. Terminaron en la quinta posición. Y una muy buena ejecución, aunque un poquito salpicada la entrada por parte de Jair. Pero ambos clavadistas logrando una buena salida, muy buena altura, velocidad en las vueltas, excelentemente bien realizados los giros. Vemos ahí a Jair y a Rommel. Le castigan un poquito a Jair en la ejecución. Eso rodadito que tuvo al final, de 7 de calificación, 8 para Rommel y 8.5 para la sincronización. Pacheco y Ocampo, ahí están en su cuarta participación. Después de 3 clavados, mantenían la posición de honor. Dos y media vueltas inversas con un giro en posición B. Excelente clavado aquí por parte de Rommel y de Jair. A Jair se le notaba un poquito inseguro ahí a la hora de tomar el trampolín. Justo ahí lo vamos a notar. Ahí a la hora de bajar la pierna, cargado un poco hacia la punta del trampolín, sin embargo saca muy bien los brazos, eleva el pecho, terminan muy bien el clavado. Buena la entrada al agua por parte de ambos clavadistas y logran calificaciones en la ejecución de 8.5, 8.8 también en la sincronización, 263.58. Para Jair Ocampo y Rommel Pacheco. Segundo lugar después de 4 saltos, este es el quinto y penúltimo, 3.4 de dificultad. 3.5 vueltas hacia adentro en posición C. Y es una buena ejecución por parte de Rommel y de Jair. Poquito de disparidad a la hora de entrar al agua con la distancia respecto al trampolín, pero muy buena la ejecución. Ahí vemos cómo toman muy bien la salida, la posición en bolita muy bien, terminando alto el clavado, salpicado un poquito a la entrada de Rommel, pero la ejecución 6.5, 5.5 por ahí para Rommel, 8.5 para Jair, sincronización, un par de 8 y un 7.5, 3.42.12. Su última oportunidad, mantenían el segundo lugar después de 5 clavados, este lo van a cerrar también con el mismo clavado de los británicos. Y se abre la posibilidad de subirse al primer lugar. También se les alcanza a escapar ahí, tanto a Rommel como a Jair. El nerviosismo sintiéndose en todos los equipos en esta última ronda de clavados. Vemos ahí cómo los dos se aproximaron muy bien a la tabla. Teniendo buena aceleración, pero también metiendo la cabeza al final, yéndose completamente clavado. Calificaciones de 4.5. Hay un 3.5. 3.5. 6.5 en la acción. 409.38. Bueno, y en este momento.